Como ya es costumbre, el día de eliminación de la Casa de los Famosos, estos tienen un brunch donde hablan de diversos temas de la Casa de los Famosos y responden algunas preguntas. En esta oportunidad vamos a hablar de un suceso que ha venido ocurriendo dentro de la casa con Mafe Walker y Karen Sevillana. Sabemos muy bien que dentro de esta casa, Karen una vez se refirió a la mamá de Mafe Walker y luego del cine Mafe se enteró y se enojó muchísimo con Karen, a tal punto que Karen Sevillana tuvo que acercarse a pedirle disculpas. De ahí en adelante, semana tras semana, Mafe Walker ha venido nominando, posicionándose frente a Karen Sevillano y ayer en el brunch volvió a pasar lo mismo. Le preguntaron que qué participante debía salir y esta obviamente mencionó a Karen. Volvió con su mismo tema de que la familia, que la mamá se respeta, que una cosa, que la otra, ya no supera a Karen Sevillano, no la suelta, siempre está en contra de ella, aunque Karen ya le pidió perdón en su momento y ella supuestamente la perdonó. Sigue con lo mismo, es dele y dele Mafe Walker, no tiene otro tema, no tiene a quién más criticar, no tiene a quién más atacar, sabiendo que es algo que si ya se habló, debería pasar la página y seguir con lo que pasa día a día en la Casa de los Famosos. Eso comentan muchas personas en redes sociales. Y dicen que Mafe Walker es una persona rencorosa y que no es tan real como todos piensan. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.